Hola, molt bona vesprada. Si estem un dia més en el test de magazín a Telesafor, ja saben que solem saludar-los des d'aquestes instal·lacions, des de l'hotel RH Bairén, en primera línia de la platja. Darrere meu ja veuran quina meravella. Així tenim la piscina. La veritat és que els 365 dies de l'any dona gust vindre ací, tant a l'interior com a l'exterior, per a pues, estar ben a gust. Anem a parlar precisament d'instal·lacions hoteleres, de l'activitat que es genera relacionada amb el turisme. I és que estem ja en falles, després vindrà la Setmana Santa i ja ahir al caure està el temps de l'estiu. I la platja de Gandia, afortunadament, és una de les principals destinacions turístiques, no només de la Comunitat Valenciana, sinó de tot l'estat espanyol. I cada vegada són més els turistes i visitants d'altres països d'arreu del món que trien Gandia per a passar les seues vacances. Anem a parlar de tot això amb el president de l'Associació d'Hotels, l'Associació Hotelera de Gandia i la Safor, Vicent Frasquet. Vicente, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Pues encantados. Bueno, primero que nada, presidente de la Asociación Hotelera de Gandia y la Safor, pero también presidente de este director de este hotel, el Hotel RH Bairén, y así es que anfitrión. Sí, bueno, aquí estoy. Perfecto. Bueno, estamos a las fallas ya. Están aquí ya el ambiente fallero. La temporada de fallas es una temporada fuerte por lo que se refiere a la visita de turistas y visitantes aquí que optan por alojarse en la playa de Gandía o en Gandía. Sí, ahí realmente en la playa ya empieza el movimiento. A partir de primero de marzo y también acompañado con el tiempo, llevamos ya dos fines de semana buenísimos y este pinta mejor todavía que con el tiempo. Y luego además está ese gran empujón de las fallas. Sí que es verdad que el reclamo más importante hoy por hoy son las fallas de Valencia. Muchos clientes vienen, se quedan aquí a dormir, se van por la mañana temprano y vuelven por la noche, bueno, ya bien de noche, o cogen el tren, y la verdad que sí que notamos durante muchos años todo ese movimiento, y cada vez más. Sí que es verdad que desde Gandía pues empieza a haber algo de movimiento, que la gente baja y a lo mejor no va todos los días a Valencia, pero la verdad que le faltaría ese punto todavía de empujón de Gandía, pero también no se puede competir con Valencia con todo el peso tan importante que tiene, claro. Ahora que he hecho referencia a cogen el tren, ¿las conexiones son buenas? Sí, la verdad que sí. Bueno, yo el otro día fui con el tren porque no me arriesgo a meterme con el coche dentro de Valencia, y la verdad que muy bien. Incluso a la vuelta cogí y me dejó en la playa. Digo, mira qué suerte he tenido que he cogido el de la playa. Pero si no, luego coges un taxi o el autobús y está muy, muy fácil. Claro, luego también la conexión con el aeropuerto es coger el metro, llegas a la estación, bien. Que también está. Sí, la verdad que está muy fácil. Directa, ¿no? A la playa. Más es que es lo curioso es que muchas veces cuando viajamos al extranjero haces transbordos, vas cambiando de un sitio a otro y dices, bueno, he llegado fácil, y luego cuando te lo ves aquí dices, parece que sea una muralla, y lo realmente es sencillo. Vicente, estamos hablando de la temporada de fallas. Uh-huh. Respecto a la temporada la siguiente temporada, que es la de Semana Santa, ¿mejora la cosa? ¿Se mantiene? Bueno, ahora coinciden, pues bueno, los hoteles que pueden tener Inserso pues estarán un poquito más llenos porque tienen ese colchón importante del Inserso, y luego el resto de clientes que van captando, y luego los otros hoteles a lo mejor pues se mueven en un 80%, una cosa así. Eso de cara a las fallas. Semana Santa pues es otra cosa. Semana Santa ya se espera pues que bueno, el llenar, que es lo que pretendemos todos, claro. Pero tal vez porque el tiempo ya acompaña más, suben un poco más las temperaturas, o porque la Semana Santa tiene más tirón que... Bueno, todo un poco. La Semana Santa tradicionalmente pues bueno, tiene un tirón muy importante. Sí que es el indicador de cómo un poco va a ir el verano. Si tienes una Semana Santa buena, sabes que el verano va a ir bien. Y luego, pues bueno, el tiempo que también acompaña. Pese que en Semana Santa los precios son más altos, pero bueno, también es una escapada y que apetece. Ya estás con ganas de que empiece el verano, ganas de empezar a descansar, y es bueno cuando aprovecha todo el mundo. Claro, ahora lo más inmediato es falla, Semana Santa, pero supongo, Vicente, que ya con la vista puesta y el trabajo ya puesto de cara al verano, porque la temporada de verano es una temporada, es un caramelito, podría decir de alguna forma, en esta zona, ¿no? Por lo que al sector hotelero se refiere. Ahí es cuando nos lo jugamos todo, ¿no? Porque realmente si la temporada de verano no es buena, y es donde tenemos nuestra renta.
rentabilidad, ¿no? Porque en invierno pues intentas de alguna manera pues llevarlo más o menos adelante, pero claro, lo importante es el verano. Y este año pues resulta, pues va a ser un poco más complicado, porque la situación pues bueno es complicada a nivel internacional. El turismo británico pues está ahí porque está muy indeciso de cara a hacer sus reservas, porque tampoco sabe lo que va a pasar, nadie sabe lo que va a pasar, y entonces pues bueno están indecisos, y eso pues bueno en cierto modo determina que es, si esas reservas en zonas como por ejemplo Benidorm no se acaban de concluir, y entonces al final no sirve van a hacer de tirón sobre el turista que viene hacia aquí a Gandía, ¿no? Entonces, de Gandía o de otras zonas, ¿no? Entonces, pues bueno, eso nos preocupa a todos. También es verdad que el turista de Gandía es un turista fiel, que le gusta Gandía, que ve muy cómodo, que en un paso estás en la playa, que te puedes meter un montón de metros hacia dentro de la playa y no tienes riesgo, ni pillas piedras, ni vamos, y cuánto tardas en meterte y que te cubra. Bueno, un montón. O sea, tienes que caminar un poquito. Por eso, que es una playa muy, muy cómoda y nuestro cliente es fiel. Pero bueno, hay que estar atentos y hay que estar preparado pues para lo que pueda venir, intentar hacer las cosas lo mejor posible. Ha nombrado usted al turista británico, esa indecisión por la situación respecto al resto de Europa. Turista británico, y supongo que muchas más nacionalidades las que se registran aquí en Gandía. Sí, bueno, realmente el británico aquí no suele venir mucho, pero claro, es lo que os digo, que hay un trasiego de gente. Si no se llenan unas plazas, pues van arrastrando hacia otras plazas. Aquí tradicionalmente es un turista nacional, poco a poco va viniendo turista internacional, pues bueno, pueden venir alemanes, noruegos, la mayoría son franceses, lo que empieza a venir ya en el 82 o por ahí, o antes ya venía mucho turista francés, hubo un bajón y ahora cada vez llega más, belga, la verdad que viene de todo un poco, mayoritariamente sería francés. Lo que pasa es que hace falta pues bueno tener un impulso mayor y conseguir pues bueno más clientes extranjeros, sobre todo pues bueno fuera de temporada. ¿Y eso cómo se puede conseguir? Pues bueno, de fuera de temporada. Bueno, hay que hacer de todo un poco, ¿no? Ahí estamos pues bueno en promoción conjunta con el ayuntamiento y intentando pues bueno en cierto modo pues captar el máximo tipo de clientes, y una opción de ellas es el turismo deportivo, ¿no? Que es un en cierto modo pues es un gancho que no hace falta que sean de atletas, o sea, puede ser cualquier tipo de persona que hace, pues bueno, que se vienen un tiempo para pasar aquí y estar, pues bueno, disfrutando, hacen unas actividades de paseo y demás. Nosotros, por ejemplo, con el voleibol es un campus que están 7 días, se van, vienen otras personas 7 días más y vienen a entrenar y por la tarde se ponen a competir entre ellos, ¿no? Y hacen sus juegos y sus fiestas. Es un campus que fíjate que parece mentira, y dentro de un par de semanas ya los tenemos aquí otra vez, ¿no? Y luego pues bueno, opciones, esa sería la parte deportiva. Luego pues bueno, opciones culturales, estábamos incluso hablando colaborar justo aquí en el Hotel Bairén con todo el tema literario, ¿no? De Gandía literaria, sí. Y demás, y bueno, de alguna manera pues captar también un pequeño núcleo de clientes, y os digo, ese nicho de extranjero y fuera de temporada pues es lo que queremos, ¿no? Y tenemos los recursos, ¿no? Ahora falta pues bueno trabajarlo. Claro, se trata de abrir todo el abanico, hacer de ampliar la oferta para llegar a todos los perfiles, porque claro, todo va sumando. Claro, son perfiles que al final tú defines y dices, pues mira, es que nos interesa este tipo de cliente, pues bueno, que en esta franja de edad, en este tipo de temporada de determinados países, pues bueno, estas personas nos van a venir, va a venir muy bien que tengamos esos clientes, pues hay que potenciar ese tipo de acciones pues para atraerlos. Comentábamos antes de trabajar para mantener un poco la línea, subir la recepción de turistas visitantes fuera de temporada. Se lleva muchos años hablando de la famosa desestacionalización de la playa. Parece pues el cuento de que viene y nunca llega, nunca llega el lobo, ¿no? En este caso, nunca llega la desestacionalización. De hecho, a día de hoy, algunos hoteles siguen cerrados, todavía no han abierto de cara a la temporada fuerte. Sí, ahí, a ver, es que el seamos realistas, o sea, desestacionalizar como tal no tiene sentido si se plantea de esa manera, porque no puedes vender lo mismo que vendes en pleno agosto a venderlo en diciembre. Sería absurdo intentar conseguir esas cotas de mercado en esas fechas. Es absurdo. Lo que tienes que intentar es, en cierto modo, alargar las temporadas, que esas finalizaciones no sean una caída de diente de sierra, sino que sea pues bueno de una manera mucho más dulce, y luego en las temporadas buscar fuera de esa temporada buscar una
cierta ocupación y una cierta rentabilidad, ¿no? Eso es lo importante y lo que se busca. No pretendemos de ninguna manera números de agosto en invierno, porque sería absurdo el plantearlo así. Otra cuestión y un problema adicional sería pues ese trabajo con el Inserso, por ejemplo, que es un programa que ha quedado obsoleto, que no tiene sentido y no tiene rentabilidad. ¿Esto qué ocurre? Que al final provoca que lleguen a hoteles a cerrar porque dices, pues para estar perdiendo dinero prefiero cerrar y no, claro, estar, no, y no estar... Vale la pena. Claro, entonces, pero es una actividad que te impide poder contratar a un turismo nacional de pensionistas a un precio más alto, porque claro, si tienen la opción del Inserso, nadie se va a venir con otra alternativa. Entonces, es un programa que a nivel nacional se tendría que reestructurar totalmente para que de alguna manera, pues bueno, tuviese un sentido, ¿no? Hoy por hoy, pues no funciona. Entonces tenemos que estar buscando pues otras cosas, y hay hoteles que, ya te digo, que les interesa más el cerrar que estar funcionando. Claro, parece, dice, no, desde aquí, desde Gandía, vamos a estar enseñando en Madrid o en el gobierno central serían los que tendrían que tomar estas medidas, pero bueno, tendrían que escucharnos, ¿no? Creo yo, aunque seamos aquí pequeñitos y estemos apartados, ¿no? Bueno, pequeñitos apartados, pero es un destino turístico, uno de los más importantes, Gandía. Sí, pero bueno, luego a nivel de números, por ejemplo, pues no podemos competir con Benidorm y demás, y realmente ellos estaban, en este caso del Inserso, por ejemplo, ellos estaban reclamando pues unos 3 euros, una cosa así de diferencia de conseguir que el cliente pagase eso más al día, y nosotros realmente lo que entendemos es que es un producto que está, eso, como te decía antes, obsoleto. Entonces hay que hacerlo, hay que reestructurarlo completamente. Yo creo que no se atreven a esos niveles porque, claro, da miedo que en cuanto tocas algo enseguida están los rumores de decir, ay, que nos vamos a quedar los pensionistas, nos vamos a quedar sin viajes. Y no es eso, al contrario, los tendrían y no los tendrían más caros. Es reestructurarlo. No sé, porque esto depende, incluye la clase política o el cambiar un poco sistema sí. del... Sí, a lo mejor está... cuando pasen elecciones igual ya... se atreven a hacer algún cambio. Bueno, con el revuelo que tenemos ya, ¿no? Además, vamos a tener aquí elecciones cada... Sí, para bueno, repetir, para no aburrirse. Va a aparecer ya como el fútbol, que hay partidos todos los días, aquí ahora... Efectivamente. Vicente, hace un momentito me estaba haciendo referencia a contratación de personal y casualmente tenemos que hablar de una jornada de contrataciones aquí en este hotel, RH Bairén, ya. Sí, el día 22 a las 10 de la mañana tendremos nuestra jornada de contratación de camareros para cualquier zona de aquí del hotel, tanto de la heladería, del chiringuito, de la cafetería, del restaurante, pues bueno, hacemos una selección de pues bueno, de toda los currículums que nos lleguen, haremos una preselección y ese día pues tendremos que preparar el grueso de la plantilla para empezar el verano. O sea, y eso es un día, pues bueno, el que tenga ganas de trabajar, que le guste la hostelería, pues bueno, es una oportunidad que tiene. ¿Y qué tiene que hacer? ¿Venir aquí al hotel? Nada, muy fácil, simplemente un sobre cerrado con que ponga jornada 22.3 del 22 de marzo, tengo una gran imaginación, la verdad. Jornada 22. Hay que ponerlo fácil. Sí, jornada 22.3, lo deja cerrado en recepción y a partir de ahí nosotros hacemos eso, una pequeña preselección para que cumplan los requisitos y ya está. Y a partir de ahí, a ese día, pues nos veremos todos y será una jornada, pues bueno, divertida y de ahí, pues bueno, saldrá el grueso de la plantilla de todas las incorporaciones que hagamos. También aquí hemos de hablar, estábamos hablando antes del tipo de turismo, hablamos del deporte. También cada vez son más los equipos, delegaciones deportivas que acuden o bien para entrenar o bien para competir en algún tipo de campeonato. Uh-huh. Aquí, por ejemplo, en Hotel RH Bairén tenemos la referencia, la prueba. Cuando venimos semana tras semana, uh-huh, vemos a grupos que se nota por la vestimenta que son deportistas. Uh-huh. Y además, aquí hay diferentes salas que también permiten no solo acoger a esos deportistas que buscan instalaciones fuera deportivas, sino que aquí también se pueden desarrollar jornadas de formación más teórica dentro de las diferentes salas. Es decir, que hay una oferta completa. Sí, la verdad que, bueno, ahora mismo por aquí estaban pasando hace un ratito, tenemos triatletas rusos. Ajá. Y luego, bueno, unos grupitos que... Bueno, y en este caso, ahora se acaba de ir el equipo, esto ya no son deportivos, pero de Kawasaki, un stage que han montado durante un mes. No sé si visteis las banderas por aquí el otro día, que han estado un mes y cada 3 días iban viniendo cambiando clientes. Sí, la verdad es que no paramos siempre de ver y era muy divertido porque venían con motos, todas motos nuevas, que venían y daban
y iban pues periodistas, propietarios de pues bueno, de algún tipo de concesionario y demás, y estaban probando los modelos nuevos para este año. Y como eso, bueno, estaban, o el grupo, el tuvimos este año, es el primer grupo femenino que hemos tenido, que era el Canyon Ram de ciclismo. Ajá. Que luego estuvo en la carrera, estuvo aquí como 3 semanas antes, y en uno de los salones, por lo que decías de los salones, estaba sí. En uno de estos salones, y ahí tenían pues todas sus bicis, su zona de masajes y demás. Mm. Porque claro, un grupo cuando viene lo que necesita tener es eso, pues eso, un espacio preparado para todas sus cosas. Claro, cualquier equipo lleva un montón de equipamiento, de material, sí. Lleva un dinero ahí metido impresionante. Necesitan unas buenas instalaciones, como es en este caso el Hotel RH Bairen. Y unos accesos muy buenos, porque fíjate sí. Que es que nada, salen, se van a cualquier zona, en llano llegas a cualquier sitio, y luego el que quiere montaña, pues luego ya tira montaña para arriba. La verdad que está muy bien. Sí, está muy accesible todo lo que es la playa. Lo tenemos todo a un tir de piedra, que dime, sí, en Valencia. Sí, no. Y hablando de instalaciones, yo no sé, aquí detrás tenemos la piscina y aquí tenemos el chiringuito. Que yo no sé, está a punto también de abrirse. A punto. Pasado punto. Mañana, creo sí, que sí, es. Sí, 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 sí. El sábado abrimos ya para todo el verano. Ya empezamos temporada y queríamos haber abierto un poquito antes, pero hemos estado reformando cosas allí dentro, que la verdad que se ha quedado muy, muy chulo. Tenemos ya muchas ganas de empezar. Y nada, el sábado tenemos ya las puertas abiertas para empezar a trabajar. Y además, como marca tan buen tiempo este fin de semana, o sea que sí. va a ser divertido. Y justo este año hemos sacado el certificado del SICTED en el chiringuito, o sea que muy bien, ahí estaremos, pondremos a ver dónde ponemos la carita sonriente. La verdad es que hay mucha calidad en la playa de Gandía, hablando de instalaciones hoteleras, muchos certificados, reconocimientos, hay muy buena calidad. Uh-huh. ¿Verdad? Sí, la verdad que sí. De hecho, el sorprende, porque a veces el propio gandiense no nos creemos, ¿no? Todo lo que tenemos aquí, los recursos, y sobre todo el empeño que tenemos cuando nos ponemos a hacer las cosas. Es decir, empezamos con el SICTED, que no lo tenía nadie en ningún sitio. Bueno, y en Gandía llevamos, que son 3 años ya, yo perdí un poco, ya no sabía ni qué día de la semana estaba. Estábamos con el SICTED, empezamos, y el segundo año éramos el de toda la comunidad el que más había tenido certificados, ¿no? Y este año nos pasaba Valencia, pero bueno, que nos pase Valencia tampoco es un gran... No es un desmérito nuestro, ¿eh? Porque claro. Es decir, nosotros nuestro impulso, ¿no? Esas ganas de hacer cosas y de meternos en proyectos que creemos, yo creo que es un valor muy importante que tenemos, aparte de los recursos naturales que hay, de las infraestructuras y sobre todo de esa formación que llevamos de un montón de años trabajando en hostelería, que eso la verdad que es muy importante para todos, para una plaza. Esto no son cosas que se improvisen, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, ahí se nota, ¿eh? Lo que pasa, yo creo que al final lo que más falta nos hace es que nos creamos lo que somos, ¿no? Y el potencial que tenemos. Que no vengan de fuera para decírnoslo. O al menos para... Y si vienen, que sea para decírnoslo. Oye, sí. Lo tenéis. A corroborar lo que ya nosotros exacto, creemos. Vicente Frasquet, muchas gracias por atendernos. Gracias por cada semana abrirnos las puertas del Hotel RH Bairen aquí en la playa de Gandía, que es un placer venir aquí. Se trabaja muy, muy a gusto con estas vistas. Sí, no, la verdad que se trabaja de maravilla. Yo no lo debería decir porque si no me dirán, sí. Oye, ¿tú qué haces? No, pero la verdad que se está muy bien, y agradezco a vosotros que vengáis aquí todas las semanas, y bueno, y entre pasamos el invierno y ahora ya estamos de cara a la temporada. Perfecto. Esperemos que vaya muy bien las campañas que quedan por delante. Muchas gracias, muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Pues el punto y final, antes de Magazine Telesafor, volví a hacer esta radiografía de la actividad turística, de cómo es presente en las próximas campañas, la de Falles, la de Semana Santa, i ja perfilar un poc la temporada d'estiu i també parlar, com no, d'aquest hotel RH Bairen a la platja de Gandia. Posem el punt final. Demà els esperem així, a la mateixa hora, al magasin de Telesafor.